in a bed a man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. When they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went up on the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. When Jesus saw their faith, he said unto him, "Man, your sins are forgiven you." Al ver él, o sea Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, "Hombre, tus pecados te son perdonados." Can't you just see Jesus? ¿Pueden imaginarse al Señor Jesús? ¿Pueden verlo? He's teaching. Está enseñando. He's preaching. Está predicando. It says he saw their faith. Dice que viendo la fe de ellos. Faith pleases God. La fe agrada a Dios. Son, cheer up. Gózate. Your sins are forgiven. Que tus pecados ya te han sido perdonados. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this which speaketh blasphemy? Who can forgive sin but God alone?" Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, "¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?" They began to reason. Comenzaron a cavilar entre ellos. The moment they began to reason, their faith stopped. El momento que ellos empezaron a tratar de razonar sobre este milagro, la fe de ellos se detuvo. It separated them. Los separó a ellos from what he had been teaching. De lo que el Señor Jesús había estado enseñando. ¿Ah? ¿Lo entiendes? He had been teaching. Él había estado enseñando. He had been preaching. Él había estado predicando. The word. La palabra. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. For he has anointed me to preach. Por cuanto me ha ungido para predicar. He has sent me. Me ha enviado. To preach recovery of sight to the blind. Para predicar vista a los ciegos. And they're going right along. Y ellos están acompañándole, le están siguiendo. They're believing him. Le están creyendo. Until he said, "Your sins be forgiven you." Hasta que él dijo, "Tus pecados te son perdonados." Uh-oh. Uh-oh, ¿qué pasó? Oh. They chose not to believe him. Ellos escogieron no creerle. They didn't get anything. Y no recibieron nada. That's how much healing they got. Esa fue la sanidad que ellos recibieron, un cero. And the power was there to heal them all. Sin embargo, el poder de Dios estaba allí para sanarlos a todos, dice. But they made the wrong choice. Pero escogieron mal. But now wait a minute. Espere un momento. Jesus perceived their thoughts, answering, said unto them, "Why reason you in your heart?" Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, "Which is easier to say, 'Your sins be forgiven thee,' or 'Rise up and walk'?" ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, 'Tus pecados te son perdonados,' o decir, 'Levántate y anda'?" "But that you may know that the Son of Man has power on earth
to forgive sin, he said to the sick of the palsy, I say unto you, arise, take up your couch, and go to your house. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. And immediately, y inmediatamente, immediately, de inmediato, the man got up, picked up his bed, and went home. Al instante el hombre se levantó, tomó su cama y se fue para su casa. He chose to believe it. Él escogió creerle. He chose to believe that his sins were forgiven. Escogió creer que sus pecados habían sido perdonados. He chose to cheer up. Él escogió regocijarse. Jesus said, go home. He got up and went home. Jesús le dijo, ve a casa. Él se levantó y se fue para su casa. Amen. Amen. One man. Un hombre. Out of that whole group. De toda esa multitud. Did God heal this man just because he's special of some kind? ¿Sanó Dios solamente a este hombre porque él era alguien muy especial, en particular? No. The power was there to heal them all. El poder estaba presente para sanar a todos. But now, wait a minute. What if the man had said, about this. Un momento, ¿qué si el hombre hubiera dicho, no, yo no sé si eso es la verdad? I thought only God could forgive sin. Yo también pensé que solamente Dios podía perdonar pecados. I can't get up and carry my bed home. Yo no puedo levantarme y cargar mi cama para mi casa. Are you kidding? I have the palsy. ¿Esto es una broma o qué es? Yo estoy enfermo, soy paralítico. He would have stayed sick. Él hubiera permanecido en su lecho enfermo. Even though Jesus said, aunque Jesús le había dicho, your sins are forgiven. Tus pecados te son perdonados. Rise, get up and go home. Levántate y ve a tu casa. The power of the Son of God. El poder del Hijo de Dios. But had he not obeyed, he would not have been healed. Pero si él no hubiera obedecido, no hubiese sido sano.